Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi viaje al centro de Bowser. Y bueno, empezamos con una batalla. En el anterior capítulo hemos rescatado a los Shy Guys y sí, ya tenemos la brigada Shy Guy. Y bueno. Ups, creo que me equivoqué. Me equivoqué de timing. Pero bueno. Vamos a atacar. Ah, no, no miré bien el nombre, pero bueno, no importa. Y listo. Vamos con. No, no, no. Parece que no puedo. No, mejor no me pongo a absorberlo porque. Y listo, a puro puñetazo. Y ganamos. Y sí. Antes de nada, voy a ir a curar a los hermanos Mario. Y después, a Bowser le doy jarabe para así poder usar la brigada Shy Guy. Aunque no era necesario. Pero bueno, no pasa nada. Uy, mira cómo se ha tocado el Bowser. Y bueno, árabe para el rey de los Koopas y listo. Ahora sí. Sigamos. Y sí, parece que esta zona ya está limpia. Y sí, seguir apareciendo los Chompabits. Y listo. A ese platillo sí lo puedo absorber. Y listo. Es más difícil absorber ese gusano que está en la cabeza del chomp. Pero bueno. A puro puñetazo limpio lo derrotamos. O a Brigada de Shy Guy o Lluvia de Goombas. Toma, bueno, un genial, con eso me conformo. Toma. Y bueno, con un puñetazo le paro los ataques. Y listo. Y se refugia, pero eso no lo salva. Y listo. Perfecto. No le di el ataque que me da ventaja. Toma. Parado en seco. Y listo. Hora de la flor de fuego. Voy a ver qué enemigos son. Los Patrukovits. Vaya, no me había dado cuenta. Como ven, ¿no? Como ven, los Batrokovits. Toma. Sí, de un solo golpe. Bueno, de un solo ataque, más bien. Porque un solo golpe no. Veré si puedo hacerle turbo con el botón X y todo eso. Bueno, en fin, vamos a darle con el puño. Quedó bien. Toma, eso no lo para, pero el puñetazo sí. Y ganamos. Pues sí, todos ganan gracias al Patrukovits. Hay enemigos que nos hacen ganar a todos, ya sea hermanos Mario o el mismísimo rey de los Koopas. Y llegamos a nuestro destino. Y sí, en el anterior capítulo también hemos visto cómo el castillo volaba. Tu mandril necio, de ti yo ocupa.
¿Cupa, cupa? ¿Me llaman? No me refería a tú. Ese Cupa. Bowser, tú descubrir ahora valor del peine. Dejar roto tus huesitos. Huesitos, huesitos. Esos Goombas. Esto, por casualidad me llama... No, eso pensaba. Esos esbirros. Bowser, próxima vez arreglo cara tuya para siempre. Pero qué ladras, ven ahora mismo, si te atreves. Ja, tú no tirar farol como un meta jefe. Yo muy listo y tú y peligroso. Ahora tú probar arma especial diseño novedoso de Amo Grakovitz. Presenta sexy gran ultra mega bola de acero. ¡Fuego! Bola de acero. Vamos a ver. Hay que poner atención al detalle. Y bueno, la brazo estación. Ya sabe lo que toca. Hay que seguir el ritmo. Primera ronda completada. Se viene la siguiente. Estamos perdiendo monedas, pero vale. Segunda ronda, un poco más. A medida que salen las bolas, más ritmo requiere. Y listo. ¡Pum! Y se la devolvemos. Después de tantos fallos y todo eso. Y sí, el rey de los Koopas le devuelve la bola. Eso sí es fuerza y lo demás tonterías. Ríe cuando quieras, pedazo de animal. Pero... mi castillo. Es mío y solo mío. Y listo. Ahora sí, toca devolverme. Ups, me equivoqué botón. El ritmo como que casi no me va muy bien. Uy, hasta vendaje tiene el castillo. En fin. Aún es muy pronto para dejarlo por ahí. Aunque... mejor voy a tirar el safe state por si las moscas. Perfecto.
Bienvenido. Ha venido un nuevo espectador. Bienvenido, caballero. Hero. ¿Espectador? Bienvenido al Teatro Grakovich. Pronto se alzará el telón. Espere, por favor. ¿Teatro Grakovich? No os burléis de mí. Ese es mi castillo. Pronto subirá el telón. Espere, por favor. ¿Favor? ¿Qué estás diciendo? No me entero de nada. Déjense de tonterías. Pronto subirá el telón. Espere, por favor. ¿Favor? ¡Basta de juegos! Pronto subirá el telón. Espere, por favor. ¿Favor? Vaya, esto no me lo esperaba. Da igual lo que digas. Están bajo el control de Grakovich. Cuernos. No se conforman con mi castillo, sino que también se apoderan de mis adorables esbirros. Pronto, bueno, subirá el telón. Espere, por favor. ¿Favor? Por lo pronto, entremos a analizar la situación. Grakovich, libéralos ahora mismo. Y listo. Ahora sí, antes de nada voy a explorar los... porque me encanta explorar. Voy a explorar todos los alrededores a ver si encontramos algún que otro tesorillo. Vamos a hablar. Ah, me equivoqué botón. ¿Qué tal un llavero super especial? Obsequio del Teatro Grakovich. Mira, si apretamos ese botón, cuando escuches ese sonido estronchante, ¡ole! Ahora con la tarjeta Grakovich, llaveros Grakovich, galletas Grakovich, muñecos de acción Grakovich, salchichas Grakovich, zapatos misteriosos Grakovich. Lo quiero todo y lo quiero ya. Uf, es demasiado. Esa pequeña Goomba que seguía, ¿cómo se llamaba? Esa forma de hablar tan graciosa que tiene, me ha enamorado. Ah, me gustaría en el caparazón y llevármela. Vaya susto hace un rato. De repente el castillo, ¡pum! Arriba, al cielo con él. Cuando subía hacia Fium y al bajar hacia Fium, ha sido impresionante. Pero de repente se escuchó catapum, catapum, pum, y empezó a caer en picado. Llegué a pensar que nos íbamos a todos al retrete, digo al garete. En fin. Vaya cuerpecito que ganas tú, ¿no? Entre Tru y Meta F, ¿quién es más fuerte? La curiosidad me corroe. Bueno, este castillo, ¿cómo se llamaba antiguamente? Creo que era Bowser o Lowser. No me acuerdo. Bueno, ¿qué más da? El amo Grakovich tiene una dura tarea de conquistar el reino champiñón. Por eso, de vez en cuando se celebra conciertos para poder liberar el estrés acumulado. ¿Lo has entendido? Tú, sí, tú. ¿Te ha quedado claro? Vaya, vaya, todos están bajo el control de Grakovich. A lo mejor no me pongo a hablar con muchos. Simplemente reviso y ya está. No hay nada interesante. ¿Con qué función nos deleitará el amo Grakovich? Ah, no puedo esperar. Quiero verla. Ya. Bueno, tocará que hablar con todos entonces. Grakovich piensa convertir el castillo Pitch en su fortaleza y destinará este cochombroso castillo a sala de conciertos. ¡Es un genio! Llevo 10 días haciendo cola para pillar un buen asiento para el show Grakovich. Y ya me está entrando hambre, aunque en realidad tenía hambre desde el principio. Y se abre. La función dará comienzo en breves instantes. ¡Yuhu! Ya no podría esperar más. El asiento de la primera fila es mío. Y sí, una fila de Koopas, Goombas, Boo, Shy Guys y huesitos. Todos los que eran antiguamente los esbirros de Bowser. Pollo super picante. Super jarabe. Bueno, ya va tocando
Voy a explorar por aquí. Aquí necesito un salto bomba. Y bueno, llegamos al puesto. El show va a comenzar. Por favor, tomando asientos. Favor. Bueno, en fin, voy a seguir por aquí. Voy a explorar el otro lado antes de ir a la función principal. Y al parecer parece que no hay nada. Un momento, ¿una pieza tubería? Me parece interesante. Pero bueno, ahí no podemos destruirla de momento. Bueno, se tendrá para después. Y llegamos. Ahora sí. Llegamos a la función de Gracovitz. ¿No queda ningún asiento libre? Todos están ocupados. No hay ningún asiento vacío. Ahora mismo voy a montarles una de que verás. Bueno, por el momento habrá que hablar con esos Goombas. Con esos Goombas de la recepción. Oye. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Yede? No tengo asiento. Pues busque uno libre y siéntese, señor. Señor. Están todos ocupados. Haced algo. Se ponga como se ponga, no podemos hacer nada. Nada. Oh, tonterías. Yo soy el amo Bowser. ¿Algún problema? Hola, capitán. Bueno. Ese, bueno. Empieza la cháchara. Ah, vale, comprendido. Vaya. Esto, así, pues el espectador se ha quedado sin asiento. ¿Cómo que espectador? ¡Amo Bowser! ¿Bowser? Ah, Bowser, dices, ese nombre me suena. El amo Gracovitz nos ordenó que te diésemos un trato más que especial. Muy bien, Bowser, te enseñaré tu asiento súper especial. Sígueme. ¿Cómo? ¿Yo un trato especial? Preparad el asiento especial. Oh, justo. Bueno, me había imaginado que si Bowser no se había quitado. Esto es mucho mejor ahora. ¿Con que esto es un asiento? Sí, esto sí es un asiento. Y listo. El antiguo trono de Bowser. Arriba el telón del teatro Gracovitz. Ada. ¿Estáis listos? Yo también estoy listo. Necesito más energía de todos vosotros. ¡Más fuerte! ¡Más! Así, sí, así, lo siento. Lo siento, siento cómo me fluye en mi interior. Bien. Y ya que estamos a punto, un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy. El invitado especial de hoy es el obsoleto y acabado rey del mal, Bowser. ¡Wow! Menudo lanzamiento al estrellato y se ha estrellado. ¡Qué magnífica entrada! De ahí que sea el invitado especial. Seguro que nos deleitará con un mínimo, con un vistoso enfrentamiento con Meta Jefe. Menudo totazo se ha dado el rey de los Koopas. Gracovitz, maldito. Ah, es muy ágil. Meta Jefe, sale enseguida. Lo habíamos, tendrías, Mandrill. Enfrentar tú a Joe.
yo dar una de pulpo. Wow, una pelea en jaula. Fantástico, fantástico. En juego el título mundial de pesos obsoleto, pesos. Meta F machaca esta cosa con pinchos. ¡Qué gracia! Aprovechemos ya que te has dignado a subir aquí. Ahora descubrirás mi auténtico poder. Y sí, comienza el peso pesado. Y sí, me equivoqué, me estaba equivocando el botón cada rato. Y ahora sí, que empezamos con la Liga Chai Gai. Toma, muy bien. Y sí, a eso llamo yo un buen golpe. El martillo. Ups. Vamos. Oh, oh. Bueno, hora de curarme. Y sí, como es jefe. Bueno, nos curamos. Easy. Vaya. ¡Pum! Contraataque de pinchos. Ese fue el ataque con el que me rotó. Y ahora sí, Liga Chai Gai en acción. Muy bien. Y listo, nos quedará muy bien. Y bueno. Y listo, eso estuvo cerca. Hora de la... Bueno, vamos a intentar con... Vamos a seguir usando la habilidad Chai Gai. Y estira la cuerda. Cuando más estire, más daño causarás. Vamos a ver. Creo que eras a esa dirección. Como si los Chai Gai estuvieran empujando al rey de los Koopas, al pinchudo rey de los Koopas. Con paciencia. Espere. Ups. Y sí, bueno, demasiada paciencia. Y listo. Hora de absorber para curarme. Ah, creo que en eso no lo puedo mover. Y listo. Y listo. Evitemos que nos ataque y ahora sí. La tropa Goomba. Toca inicio. Vaya, mi puntería... tan fina como una escopeta de feria. En fin. Bueno, no pasa nada. Y listo. Es inevitable. Y listo. Y listo. Ah, es más difícil... Bueno, eso estuvo cerca. Y listo. Ah, claro, me engañó. Hemos sido engañados. Y listo, nos curamos con el pastel. Y listo, tarda lo suyo, pero es lo que hay. Ups, amé. Vaya, eso sí es un engaño. Vaya, nos ha engañado. Hemos sido engañados. Y sí, se va curando poco a poco. Hm.
como estoy aturdido, no puedo hacer nada. Pero bueno, me libré del aturdimiento. Y listo, volvemos a la acción. Y ahora, que comience el show. Y listo, nos curamos. Este sí se lo pude evitar completamente. Y ahora sí. Voy a reservar maná para... Digo, especial para así poder usar a mis esbirros, a los esbirros del rey de los Koopas. Y listo. Hora de usar la brigada Chai Gai. Y... ¡Pum! ¡Genial! ¡De lujo! ¡Toma! Y listo. Bueno, ya voy a... Voy a atacar a punta de especiales. Y listo. Es cuestión de calcular mucho. Ups, esa sí me equivoqué. Y bueno, hasta aprovecharme de la situación. Y listo. Ese estuvo cerca. Justo a tiempo. Y listo. Y listo, flotar un poco rápido. Un poquito de daño había que conllevar. Y listo. Otro espectáculo digno del rey de los Koopas. Y listo, nos curamos del todo y aumentamos el poder de ataque. Y listo. Hemos causado daño. Y listo. Y nos curamos. Creo que... verdad. Tenía que ver dónde va a caer. Había que ver. Y listo. Bueno, primero voy a curarme... Antes de que se lo coma Meta Jeff para que nos curemos. En esa de furia, el rey de los Koopas es vulnerable. ¡Pum! A eso llamo yo un contraataque. Y sí, ya que estamos, bueno, voy a usar. Bueno, nos quitamos. Toma. Bueno, vamos a aprovechar esa furia y atacar. Y bueno, con ese último golpe acabamos con Meta Jefe. Y listo. El rey de los Koopas aumenta de nivel. Y sí, voy a seguir aumentando la vida. Bueno, peor sería nada. Y el rey de los Koopas resultó ganador. Y el vencedor es... ¡Bowser! Oh, sí, muy bien. Todos a coro. Seguro que ya me recordáis. Soy invencible. Sí, un combate increíble. Oye, este castillo es mío. Si no quieres que acabe contigo también, salpitando aquí. Claro que me iré, tranquilo. Pero antes, debes recibir tu premio por el combate. ¿Premio?
Así es, serás conducido a un lugar especial. Adelante, vos. Bus. Que diga. Aquí tenemos a Bowser, el vencedor. ¡Qué emoción! Jejejeje. Ahora mismo te llevarán a ese lugar especial. Entendido. Muy bien, Bowser. Por aquí, por favor. Jejejeje. Va, no comprendo nada, pero ya está todo listo. Bueno, habrá, no sé si habrá un punto de guardado, pero bueno. Vaya. ¡Cuánta comida! Este es el premio del vencedor. No te cortes. Come todo lo que quieras. Jejejeje. Y se van. Bueno. Siempre había deseado hincharme de comida grasienta y poco saludable. Arr. Bueno. No pienso dejarme nada. Bueno, vamos a ir a guardar. Aunque, bueno. Ahí bloqueando el camino. Pero bueno, no pasa nada. Wow. ¡Wow! ¡Qué enorme es! Vaya, eso sí es enorme. Bueno, más enorme que el rey de los Koopas. No sé por qué, pero ya estoy lleno. ¿Ya has terminado? Tanta comida deliciosa y rica en calorías y grasa. Elaborada especialmente para Bowser. Venga, ánimo, un poquito más, por favor. Sí, ya no tengo hambre. Vamos, vamos. Ya será menos. Ya lo tengo. Nosotros te la daremos. Venga, venga, por aquí. Y abre la boquita, aquí viene la actitud. ¡Ah! Esa es un poco más. ¡Ah! Le están dando de comer. Bueno, así. Y parece que ya... ¡Oh, oh! ¿No me notáis algo extraño en mi cuerpo? ¡Jejejeje! ¡Eso es del hambre! ¡Anda! ¡Venga! ¡No dejes de comer! ¡Oh, oye! ¿En serio veis esto normal? Jejejeje. Sí, hombre, es normal. Venga, come todo lo que puedas. Espera, no me deis más. Oye, digas lo que digan. Me he convertido en una auténtica bola. Vaya, es cierto. Jejejejeje. Con lo que te has metido de la comida especial de Gakovitz, rica en calorías y grasa. ¿Cómo no ibas a engordar? No habías visto nada tan gordo jamás. Jejejeje. Aunque a decir verdad, ahora se parece mucho más al amo Bowser. Vaya, vaya bus. Ustedes. Incluso a pesar de saber que me pondrían así, me habéis dado toda esa comida. Oh, oh. Ah, se quedó atascado. Oye, Chippy, ¿puedes oírme? Sí, te escucho. Ya veo que has caído lleno en la trampa de Dracovitz. No necesito que me lo recuerdes.
En lugar de eso, devuélveme cuanto antes a mi estado normal. Ja, ¿y no será mejor que te pusieras a dieta tú solito? Estoy clavado en el suelo. No puedo moverme a salvo. Quítame toda esa grasa. Esto, no sé. Bueno, sí, luego me apetece. Lo mismo intento algo. Hasta luego. Oh, oye, tienes que hacer algo. Teniendo en cuenta cómo se ha puesto, seguro que también ha cambiado o algo. Aprovechemos también para buscar a la princesa. Y listo, una nueva zona. Bueno. Creo que con eso de curarme, ya está. Ya está más que suficiente. Así que, a la sala grasosa. Ahora sí, manejamos a los hermanos Mario. Hacía mucho que no los manejaba. Bueno, siempre hay que... Bueno, otro reloj continua. No me acuerdo cuántos relojes continuos tenemos. Y sí, es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!